Thank you.
Bobby. Aquí estamos. Ahora está a salvo. No, no es tu hija. ¿Entendido? Se llama Eleanor y es mía. Ahora, arrodíllate. Quítate el casco. Ahora, coge la pistola. Apúntate a la cabeza. Dispara.
Necesito esto, ¿me oyes? Lección 1. Ahora estáis bajo el océano. Si sentís la lluvia caer sobre el sombrero, es que estáis despedidos. Lección 2. Podéis arrancar un generador muerto con una chispa directa, pero antes sacad a todos del agua. A esos capullos ricachones les acojona ver un fiambre lanzando rayos. ¿Me seguís? ¡Vende esto, enfermera! ¡Sacrificio! ¡Todos debemos sacrificarnos! Mi marido es un calzonazos. Se gasta el sueldo en tónicos genéticos para que parezca que está en forma. Y así tener una excusa para pasarse el día sentado escuchando novelas en la radio. Y yo le digo, Stefan, si quieres estar en forma, ven a nadar unos largos conmigo al estilo tradicional. Lo que se te está atrofiando es la mente. Creo que voy a empezar a echarle potenciador cerebral en la comida. Durmiendo mucho tiempo.
Y Elianor te ha echado de menos. Encuéntrala y te sentirás mejor. No, mis que... ayúdame a encontrar a ese... ¡La salva la barca de la bestia! Sin una señal. Tú, que das vida a esta ciudad muerta, escucha. Mi nombre es Tenenbaum. Sé quién eres y necesito tu ayuda desesperadamente. Por favor, reúnete conmigo en la estación del Expreso Atlántico. A mi hija, Elianor, muy pronto nacerás y Rapture será tu hogar. Se te criará como a mí, para hacer prosperar el bien común mediante la psiquiatría social. El potencial de esta ciudad es incalculable, Elianor, pero nuestras creencias son mal recibidas. La vida será difícil, pero la revolución es siempre cara. Si tenemos paciencia con ella, Rapture vendrá a nosotros. Thank you.
buen servicio. ¡No me interesan tus excusas! ¡Ve a ver a la... Soy la doctora Sofía Lam, con un mensaje para el pueblo. Recordad, no estáis solos. No me consideréis vuestra líder, sino la madre de la familia de Rapture. He vuelto a Rapture después de tantos años. Las pequeñas que rescaté han crecido y ya no me recuerdan. Después de lo que les hice, fue un placer que me olvidaran. Pero ahora las niñas se desvanecen junto al mar, por todo el mundo, secuestradas. Y he vuelto con miedo de lo que sé. Alguien está creando nuevas pequeñas. Continuando mi trabajo, mis pecados. Debo detenerlo, aunque muera en el intento. Casi muere en el intento, pero aquí está. Es real. Rapture. Aquí trajeron a mí. Mi pobre niñita. Por lo que vi en el submarino, gran parte de la ciudad está en ruinas. Pero había algunas luces y formas en movimiento. Deambulo. Asustado, supongo. Igual si encuentro a esa tal doctora Lam de la que hablan por megafonía, doy con Cindy también. ¡Niñata! ¡Ah, maldita sea! ¡Que venga la enfermera! Thank you.
Sister no quiere que juegues conmigo. Para el pueblo. Recordad, la Big Sister os vigila. Robar a Adam es robarle a la familia de Rapture, vuestra familia. Diane insistió en que pasásemos una semana en el Adonis. Y me encuentro con que ya estoy buscando un descanso de mis vacaciones. Cuando le parece necesario amonestarme por trabajar, las palabras se disuelven en un interminable balido animal. Fundé Rapture para liberarme de todo. Para vivir entre los que nos sentimos pagados por el trabajo. Pero cuando Diane habla de tener un hijo conmigo, todo se detiene. Hasta ahora nunca había pensado en mi legado. Quizá después de Año Nuevo. Con este traje ni el océano podrá hacerte daño. Eso está bien. Pero en Rapture parecen muchos grandes hombres. Solo no durarás mucho. Aún puedes llegar a la estación del tren. Ve a verme allí.
Ah, señor Delta, aquí estás, como dijeron las niñas. Sube a la taquilla y te ofreceré lo que sé de ti. La mayoría de los supervivientes son así. Splicers. Ahora son drogadictos. Animales depravados. A veces puedes engañar al sistema de seguridad para que abra una puerta, pero con la herramienta correcta. ¡Chúpate esa!
Al habla la doctora Sofía Lam. Andrew Ryan está muerto. Pero el tirano acecha en todos nosotros. Recuerda, rechazamos el gen. Rechazamos el yo. Rechazamos al tirano. Me han dicho que la gente se vuelve tensa y se siente aislada por falta de sol. Ahora claman por un psiquiatra. ¿Echan en falta el censor del Estado? ¿Las expropiaciones forzosas? ¿O la chica que viene a llevárselos en mitad de la noche? Aún así, dicen que esa tal Lam es una eminencia en su campo. Muy bien. Si es capaz de acallar el tintineo de los eslabones más débiles de la gran cadena, le dejaré que lo haga. ¡Sofía Lam! ¡Te ha encontrado! ¡No puede ser! Ya conoces a nuestro enemigo común, Sofía Lam. La cámara de tu casco me permite ver a través de tus ojos y ayudarte a vencerla. Cuidado, las cámaras de seguridad son de Lam. Pero si eres listo, podrán servirte a ti. ¿Y es el cazatalentos? ¿Un fan?
Seré buena. No te vayas, por favor. ¿No puedes seguir? Sal por la derecha. ¡Cabrón! Estás despierto ahí dentro. Lo noto. Madre no podrá volver a manipularte así. Se acabó. Este plásmido es para ti. Creo que puedes usarlo ahora. Por favor, búscame.